parte. Va por el costado derecho, trepando por ese sector. Este es Denis. Este es el Chelo Torres, puerta del área. Se da vuelta, toca a la izquierda. Este es Vaca, el capitán de Boca. Sacó el envío al área. Rebota en Denis. Denis con el balón, cruzando la línea central. Viene Denis, el que ingresó en el segundo tiempo, volcándose hacia la derecha, colocó el centro. Atención, mientras Leandro Fernández, el balón queda boyado. Un Ariale para Almendra, se mueve contra la derecha, coloca el cambio de frente. No puede Labardo. El que sí se anticipa en Independiente es Denis. Saca el envío al área, puerta de la misma. Atención, se viene Messitini. Está 15, Ezequiel Coronel, 16, Lucas Rochero, 17, Matías Roscoff, 18, Lisandro Cabrera. Denis para Independiente, abrió la cancha. Este es Domingo Blanco, el mejor de Independiente. Y este es Denis. Y este es el otro Blanco, Domingo. Domingo Blanco soltándola, toca por afuera. Entra Denis, le pega el arco. Saque de meta será para Boca. Desde el fondo Talleres. Llega Vitale para marcar la cancha, para entregarlo por el costado izquierdo. Donde se proyecta el pampeano Ezequiel Denis. Palo, la va buscando, cae al piso Asís, le queda muy buena jugada de Denis, quería recortarlo, puede, ahora le van cerrando todos los caminos, se apoya. Toledo abierto por el costado izquierdo, espera ahora para que se venga Denis, va Denis, la quiere tocar, la quiere filtrar, entregó bien para los interiores. La cor en la boutique, el diablo, el centro que viene de Denis, centro pasado y un pasado pintado. Por un tanto contra cero, el gol de Bianchini. Va Denis, la levanta Denis. Viene Denis.